Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Álvarez. Soy socio fundador del Young Entrepreneurship and Innovation International, que es una asociación que se encarga de dar programas de emprendimiento a jóvenes y a niños. Agradezco a la Prepa Oxford por la invitación. Los felicito. Todos los equipos creo que hicieron un muy buen esfuerzo. Llevaron ciertos productos a una etapa, a un momento muy avanzado, inclusive algunos listos para llegar a una comercialización, que es muy importante. Y yo los quiero invitar a que no se rindan, sigan adelante, sigan sus sueños, avancen en la cuestión de emprendimiento. Es muy importante que haya nuevas empresas en este país, que haya nuevos emprendedores, emprendedores exitosos. Y ustedes están aprendiendo eso desde mucho más chicos que lo que hicimos nosotros. Aprovechen esto, aprovechen esa oportunidad y no se detengan. Parte de los emprendedores o de una premisa del emprendedor es no detenerse, levantarse y seguir, seguir, seguir. Gracias por todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Aldaña, soy profesor de emprendedor en el CEDIM y pues quiero agradecer al Instituto Oxford por darnos la oportunidad de estar aquí en el concurso de emprendedores. Creo que es un concurso que tiene un valor social sumamente alto porque promueve el emprendedurismo y esto es darle herramientas a la gente, a los de prepa, para que puedan enfrentarse al mundo de mañana. Esto es desde la cocina hasta algo de tecnología, un producto nuevo, un servicio nuevo, y que poco a poco los vaya empoderando para que ellos puedan tener, conquistar sus sueños, tener el control de su vida y pues llegar a ser unos profesionistas muy exitosos que puedan ir levantando Monterrey, levantando México con las metas que cada uno se ha propuesto. Bueno, buenos días, mi nombre es Viridiana Martínez y primero que nada quiero agradecerles a la institución por invitarnos a ser parte de este evento tan maravilloso y que es tan útil para los chavos que en una edad tan temprana como lo que es la preparatoria puedan empezar a darse cuenta de lo que es realmente un plan de negocios y sobre todo los que tengan eso como para proyecto de vida puedan empezar a aterrizar sus ideas y darse cuenta de lo que les espera. Estuvo muy maravilloso, estuvo muy difícil la premiación, la verdad es que tienen chicos súper talentosos, los están preparando muy bien, sigan así.